Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de ecuaciones. Tenemos x a la cuarta menos 26x cuadrado igual a menos 25. Muy bien, como vemos es una ecuación bicuadrada, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es pasar este término a la izquierda para dejarlo, para igualarlo a cero. Será x a la cuarta menos 26x al cuadrado y el menos 25 pasa a la izquierda como más 25. Y esto igual a cero. Muy bien, una vez que ya lo tenemos esta ecuación puesta de esta forma, igualada a cero, vamos a hacer los cambios de variable. Es decir, donde pone x cuadrado vamos a llamarlo t y donde pone x a la cuarta voy a llamarlo t cuadrado. Bien, si yo elevo aquí x al cuadrado será x a la cuarta y si elevo t lo elevo al cuadrado se queda t cuadrado. Muy bien, por lo tanto, donde pone x a la cuarta pongo t cuadrado menos 26 y ahora donde pone x cuadrado pongo t más 25 igual a 0. Se me ha transformado de una ecuación de cuarto grado en una ecuación de segundo grado, ¿no? T cuadrado menos 26t más 25 igual a 0. Muy bien, ¿cómo se resolvió una ecuación de segundo grado? Pues era t igual a menos b, es decir, menos 26 más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 26 al cuadrado menos 4 por a y por c, que es 25, partido de 2 y por a, que es 1. ¿Esto a qué es igual? Pues esto es igual a menos por menos más 26, bien, estamos aquí, menos por menos más 26 más menos la raíz cuadrada de 26 al cuadrado. Voy a hacerlo con la calculadora. Queda 676 menos 4 por 25 y por 1, es decir, 4 por 25 que es 100. Esto partido de 2 por 1 que es 2. Por lo tanto, 26 más menos la raíz de 676 menos 100 es la raíz de 576. Y esto partido de 2. Vamos a hacer la raíz de 576, que es 24. Luego se me queda 26 más menos 24 partido de 2. Muy bien, por lo tanto me salen dos valores. Será 26 más 24 partido de 2 y esto que será igual 26 más 24 es 50 entre 2, 25. Aquí tengo un valor y el otro será 26 menos 24 partido de 2, que será 26 menos 24 es 2, 2 entre 2, 1. Luego tengo estos dos valores. Muy bien. T1 igual a 25, T2 igual a 1. Pues yo ahora hago el cambio de variable. Bien. Tengo que hacer que hemos dicho T igual a X cuadrado, ¿no? Vale, de acuerdo. Vamos a hacer el cambio de variable. T1. El cambio de variable con los resultados que me han salido. Será con un valor T1 igual a 25 y lo igualo a X cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, x igual el cuadrado este pasa como raíz, será más menos la raíz de 25, es decir, la raíz de 25 que es 5, más menos 5. Muy bien, ya tengo esos dos valores y ahora con el otro resultado que es t2 igual a 1. Bien, pues esto también a x cuadrado. Por lo tanto, también pasa esto como raíz, será x igual a más menos la raíz de 1, por lo tanto, más menos 1. Y ya tengo mis cuatro resultados, que son al ser de cuarto grado, me sale cuatro resultados, que son más menos 5 y más menos 1. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de cómo se resuelve .es.tl, en la que pueden encontrar los ejercicios pues, por tema y por curso.